Y que te sientes sola y triste con Lupita Venegas. A partir de este momento siéntete acompañada, escuchada, comprendida y amada desde el corazón, la orientación que necesitas para reconfortar tu espíritu con Lupita Venegas. Desde el corazón. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Mujer 1040DM y en este su programa Desde el Corazón con Lupita Venegas. Su servidora Marta Alicia Correa estará atendiendo sus mensajes por WhatsApp y también estaremos al pendiente de sus llamadas por los teléfonos en cabina, que son el 3122-1190 y el 3647-1883. O el número de WhatsApp es el número 3310-190712. Hoy, como ya se lo habíamos mencionado, traemos el tema A ti que te sientes triste y sola. Pero también traemos un disco. Lupita trae para usted un disco que se llama La verdadera autoestima. Si usted quiere participar para ganarse este CD, pues bueno, comuníquese con nosotros, mándenos un mensajito. Cualquier duda, comentario, tema que quiera sugerirnos, pues estamos a sus órdenes a través de WhatsApp o los teléfonos en cabina. Puede también sintonizarnos o seguirnos por Facebook como Radio Mujer Guadalajara o por Twitter como Radio Mujer 1040. Y vamos ahora con Lupita, le damos la bienvenida y agradecemos. Lupita, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Damos inicio a una emisión más en la que nos hablamos desde el corazón. ¿Listos? Comenzamos. Hoy me quiero dirigir a las mujeres. Hay varias mujeres que en estos días se han acercado conmigo para decirme, ¿sabes qué, eh, Lupita? Estoy triste. Me siento como zombie, camino como por instrumentos. Eh, me siento como que en automático. Me prendieron un switch y estoy sirviendo, haciendo lo que debo, pero no soy feliz. Me siento como un cadáver viviente. Muchas expresiones de este tipo me, me han conmovido mucho. Hay una carta publicada que dice: Hola, tengo 40 años, me siento fatal. Y es debido a las circunstancias en las que estoy pasando. Tengo una hija de 15 que ya sale con sus amigas, ya no me necesita. Mi marido trabaja tanto que casi nunca está en casa. Y el día que descansa. Está tan cansado que si yo lo invito o le propongo una actividad, lo irrito, se enoja. Yo ahora no trabajo, tengo la autoestima tan baja, he perdido tanta seguridad y confianza que me veo incapaz de solicitar un empleo. Tengo una amiga, ella tiene leucemia, constantemente la internan, y la verdad todo eso suma. Yo, ¿cómo le voy a hablar de mis penas cuando ella tiene las suyas? Y mis padres no viven conmigo. No viven cerca de mí. Y no me sincero con mi mamá acerca de lo sola que me siento, de lo triste que estoy, para no darle una pena. Y yo le digo, no, no, todo bien, mamá, todo va bien. Siempre he sido jovial, risueña, guapetona, gordita. Buena oradora, me gusta arreglarme, presumir, soy ordenada, limpia. Pero últimamente mi marido me ignora tanto. No habla. Nuestros encuentros son monólogos, hablo yo. Me siento fatal. No tengo ganas ni de salir de compras, ni de nada. Tengo ganas de llorar. Y a veces pregunto, ¿habrá vida después de los 40? ¿Será que hice algo mal? Yo necesito salir de este pozo, pero ¿cómo? Siempre estoy en casa, odio salir sola. Hablo sola, no sé si me estoy volviendo loca. No tengo iniciativa para arrancar, para buscarme un trabajo, alguna actividad. No quiero buscar amigas. Estoy tan triste, tan sola. Y a veces me pregunto, ¿toda la vida que me espera es así? Como ella, muchas mujeres me han hablado de su soledad, de su tristeza, de su dolor. Hoy, hoy yo quiero darte unas palabras de esperanza. ¿Cómo superar la tristeza? Hay varios métodos. Lo primero que te digo es que, claro, todos experimentamos momentos así de mucha tristeza, de desolación, un maltrato del esposo o de los hijos y nos tumba. Eh, nos sentimos tristes, decepcionadas, elucubramos en la mente cómo será el futuro. Generalmente lo ponemos todo tétrico, negro, me voy a ir a vivir con mi comadre que ella sí me va a ayudar y voy a ver con quién trabajo y aunque pida limosna. Y bueno, nos hacemos unos escenarios que bueno, nos hunden más de lo que ya estamos, ¿no? Estamos en un pozo. Esta mujer dice, estoy triste debido a mis circunstancias. Y muchos piensan así, que nos ponemos triste por nuestras circunstancias. Hay una frase que, que puede motivarte ahorita para arrancar. El dolor es... No puedes eliminarlo. El dolor es parte de la vida. Pero el sufrimiento es opcional. Depende de tu actitud. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Sí hay dolor, hay dolor cuando algo no sale bien, cuando un marido es grosero, cuando un hijo te levanta la voz o la mano, cuando en un empleo pasas por una injusticia. Eso es dolor, el dolor llega, nos toca, nos agobia, nos angustia. El dolor llega, pero tu actitud frente al dolor es el que va a determinar si sufres o si creces, si sufres o si sonríes. Esa es tu respuesta. El sufrimiento no es eh, parte de lo que llega. Llega el dolor, llega la decepción, llega el mal momento, pero la forma en que yo respondo cambia todo. Si yo abrazo ese dolor, si yo acepto con paz, aquí está, y voy a dar lo mejor de mí, y voy a crecer en medio de esto, entonces mi actitud cambia, y por tanto la tristeza sí forma parte de mí, pero va a salir. La voy a superar. Aquí lo más importante es que yo me diga a mí misma: esta vida es muy poca, muy corta, tengo vida eterna. Más me vale aprovechar los minutos de esta vida para hacer méritos y entrar por la puerta al cielo, por la angosta, por la estrecha. Y, y si para entrar al cielo en la vida eterna, yo en este momento voy a enfrentar un dolor. Sí, lo voy a enfrentar, pero lo voy a hacer con Cristo. Y entonces tenemos esta promesa grande de nuestro Señor que dice, conmigo el yugo es suave y la carga ligera. Y entonces yo voy a enfrentar el dolor, pero con Cristo, por tanto, aquel sufrimiento indescriptible sin Él hoy empieza a ser un sufrimiento, un dolor llevadero cargo mi cruz con él, me siento fuerte, persevero y llego hasta el día de la resurrección, precioso. Pero yo sé, si ahorita te sientes triste, si ahorita estás como esta mujer cuya carta leí, hermosa hermana nuestra, si te sientes así como zombie o caminando en automático, como viviendo en una nube donde no quisieras estar, experimentando una pena, un dolor que no te habías imaginado que te tocaba vivir. Si tú estás en este momento, quédate conmigo porque quiero invitarte a un camino en reconquista de la alegría. ¿Cómo superar la tristeza? A ti que te sientes triste y sola, tengo para ti algunas propuestas. Solo te digo que si sigues ensimismada, si tú te das cuenta un poco de tus pensamientos, de lo que tienes, vas a percibir que estás viéndote a ti, todo el tiempo a ti. Cómo te sientes, lo que te hicieron, por qué te hicieron, cuánto te dolió. Y es muy probable que no estés viendo el sufrimiento del otro. Sí, hermanita, ese que te sacó de quicio, que te gritoneó, esa persona que, que te decepcionó, que te traicionó, ese jefe que fue injusto, ¿sabes? Esa persona tiene sus problemas. Y. Hoy te quiero invitar a tener una actitud mariana frente al dolor. Mariana significa cómo enfrentó María el dolor y qué tiene ella que enseñarme a mí. Cómo es que fue a visitar a su prima Isabel cuando necesitaba ayuda. Cómo es que salió de sí para servir, porque la necesitamos. Me detengo en este momento por cuestión de tiempo y voy con este maravilloso equipo. Estamos aquí haciendo un equipazo Arquiradio y Valora. Vamos con ustedes. Muchísimas gracias Lupita y también a ustedes, pues ya nos vamos a un corte, pero antes les recordamos nuestros teléfonos en cabina que es el 3122-1190 y el 3647-1883. Vamos a un corte, no se vayan, en un momento más regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa desde el corazón con Lupita Venegas. Hoy traemos un tema muy interesante que se llama "A ti que te sientes triste y sola". También para complementar este tema, Lupita trae para usted con muchísimo cariño un CD que se llama "La verdadera autoestima". Si usted quiere participar para ganarse este disco, pues bueno, comuníquese a los teléfonos en cabina que es el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83 también nos puede mandar un mensajito por whatsapp al número 33 10 19 07 12 ya tenemos también algunos mensajitos posteriormente los estaremos leyendo muchísimas gracias por estar eh, escuchándonos y continuamos con este tema y con Lupita adelante Gracias, mil gracias de todo corazón. Seguimos adelante. Recuerden que la sección Desde el Corazón está por escrito en El Semanario, este periódico de la Arquidiócesis de Guadalajara que tiene un gran nivel periodístico. www.semanario.com.mx Y yo quiero invitarte a ti que sufres, que estás triste, a cultivar la alegría. Me vas a decir, Ay, Lupita, ahorita por favor ni me hables de eso. Mira. Así como estás triste, llora un poco. Las lagrimitas vienen bien. Te liberan, te limpian. Bien. Llora un poco, pero escucha. Ábrete. Porque la presencia de Cristo en ti es alegría. Todos experimentan la tristeza en algún punto de sus vidas. Todos lo hacemos. Los estudios han demostrado que la tristeza dura más tiempo que muchas otras emociones. ¿Sabes por qué? porque pasamos más tiempo pensando en nuestra tristeza. Reflexionar sobre las malas experiencias, hurgar en nuestros pensamientos y sentimientos tristes una y otra y otra vez, esto puede causar depresión y esto puede ocasionar que tú no puedas superar la tristeza. Existen muchas cosas que puedes hacer para ayudarte en los momentos difíciles. Hay varios métodos, yo te voy a compartir alguno, si puedo alcanzo a dos, pero por lo menos uno. Métodos para salir de la tristeza, de acuerdo a la ciencia. ¿eh? A mí, yo tomo de la ciencia aquello que me hace total clic con las enseñanzas cristianas, con las enseñanzas de los evangelios. Tenemos un Dios que, y una palabra de Dios que está llena de esperanza. Leer la palabra es fuente de sanación. Pero yo sé que a veces no, no tienes ganas ni de leer, ni de rezar, de nada. Entonces te recomiendo repite con frecuencia los dulces nombres de Jesús y de María. Si no puedes orar, orar si no puedes leer, si no puedes nada, si estás en, en automático, ¿sabes? Repite Jesús, María. Jesús, María. Jesús, María. Y sus dulces nombres sus dulces nombres irán sanando tu mente y corazón. Repítelos. ¿Y qué dice la ciencia? Primero, para lidiar con lo, lo, la tristeza, primero que nada, llora. Llora. Hay estudios que sugieren que llorar puede tener un efecto relajante en el cuerpo. Liberas endorfinas, que es este químico natural que te hace sentir bien. Necesitamos las endorfinas. Llorar también puede activar tu sistema nervioso parasimpático. Que le ayuda a tu cuerpo a recuperarse del estrés, de las situaciones de shock, de los traumas. Por eso, si está enfermo un ser querido, si muere un ser querido, si hay un pleito familiar o laboral, llora. Llora. Es un mecanismo de defensa útil. Además, cuando tú lloras, comunicas tu dolor a otros. Y el dolor, cuando se comparte, se divide. La alegría cuando se comparte se multiplica. Y el dolor cuando se comparte se divide. Y muchas veces los demás te brindarán apoyo de, de las formas que se les ocurra, pero no está mal. Además hay, hay un doctor, el doctor William Frey, que dice que llorar elimina toxinas del cuerpo. Y esto puede ser verdad. Tal vez la cantidad de toxinas eliminadas sea pequeña, pero es importante. Llevar adelante un acto que es natural, tu mismo cuerpo te lo pide. Estás triste y hay como una necesidad de llorar. No te aguantes. Si tienes necesidad, llora. Hay quienes no. Conocí una señora hermosa que me decía: Yo no tengo lágrimas. Yo no puedo llorar. Yo no tengo lágrimas. Bueno, son mecanismos diferentes. Cada uno de nosotros es distinto. Pero si tu cuerpo te pide llorar y puede llorar, hazlo. Hazlo. Lo primero es. Reconoce, estoy triste y llora. Si sientes necesidad, no te fuerces a llorar si no sientes ganas de hacerlo. Pero si sientes necesidad, hazlo. Segundo, yo sé que no tienes nada de ganas de salir ni de hacer absolutamente nada. Sin embargo, el ejercicio te puede ayudar muchísimo. Lo primero es darte cuenta que estás triste, decir sí, me siento triste y darte chance de llorar. Lo segundo es. Por tu bien, por tu bien, haz un poco de ejercicio. Caminar, caminar de manera vigorosa, unos 20 minutos al día, mirando de las copas de los árboles hacia arriba, no mirando tus pies, porque eso te lleva a la tristeza de nuevo. No, mirando hacia arriba. Caminar. Y si puedes hacer cualquier otro ejercicio, mejor. Si tienes una pera loca, pégale como el boxeador. Si... Si te gusta el tenis, el básquetbol, el voleibol, el squash, qué sé yo, prácticalo, es momento adecuado, hasta el ping-pong, lo que sea. Muchos estudios demuestran que el ejercicio también libera endorfinas, pero además otros químicos que combaten la tristeza desde dentro, desde tu sistema inmunológico, desde tu propio cuerpo. ¿no? Hay un estudio que demostró eh, que los participantes que se ejercitaron de forma moderada en un periodo de 10 semanas, se sintieron más energéticos, más energizados en su cuerpo, más positivos y más calmados que los que no lo hicieron. Los beneficios del ejercicio fueron mayores para las personas que experimentaban depresión. Estás triste, linda. No tienes ganas de nada, lo sé. Pero mira, Jesús, María, Jesús, María, llora un poco y ejercítate. Al menos caminar, pero es importante. El ejercicio también te da tiempo para enfocarte en una meta específica. Y esto puede ayudarte a no enfocarte en tu tristeza, en tu problema. O sea, puedes estar midiendo a lo mejor tus pulsaciones cardíacas o la cantidad de metros que lograste o eh, enfocarte propiamente en lo que está pasando en tu cuerpo en el momento del ejercicio. Esto se llama mindfulness. Hacer lo que haces al 100%. Y eso te quita la mente de tu problema, lo cual hace que baje tu tristeza. No tienes que correr una carrera de maratón o pasar todo el día en el gimnasio para ver los, efe los beneficios del ejercicio, pero sí tener actividades leves por lo menos, incluso jardinería, caminatas. Todo esto tiene efectos positivos. Yo hice el Camino de Santiago, que es algo que les recomiendo mucho. Aquel que tenga la oportunidad y pueda irse a recorrer el Camino de Santiago, es una gran experiencia. Y ese camino te ayuda mucho a pensar, a digerir tu propia vida, tus metas. Es bellísimo. Pero bueno. Si tienen la oportunidad, hay quienes no pueden ir a España y hacer este viaje, ¿verdad? Pero ¿cuántos lugares naturales en la, existen cerca de ti? Estados Unidos está rodeado de bosques preciosos, lugares muy cuidados. Vete a una caminata. Y que sea, y que dure todo el día, un sábado para caminar, un domingo entero. Te va a servir muchísimo. Lidia con tu tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza está bien por ratos, pero no puede quedarse para siempre, instalada en tu mente y en tu corazón. Eso se convierte en melancolía, en depresión. Te perjudica y perjudicas a los que amas. Sal de tu tristeza. Ve al encuentro de Cristo y una vez que te encuentras, Él te va a decir: a ti te digo, levántate, levántate. Hoy el Señor te, te hace este llamado de amor: levántate, levántate. Debemos escuchar los mensajes de nuestros patrocinadores, hagámoslo con gusto, ya que gracias a ellos podemos estar aquí con ustedes. Esto es desde el corazón. Voy contigo, cuéntame. Muchísimas gracias Lupita, claro que sí, ya tenemos algunos mensajitos. Te dice, hola Lupita, me encuentro en una situación parecida y no sé qué hacer. Mi relación con mi marido nunca ha sido buena, pero tengo dos hijas con él y siento que siento que es, que seré egoísta si las dejo si las alejo de sus de su papá pues mis dos primeros hijos tuvieron que crecer sin su papá y estoy así es muy duro para ellos y para mí es un gran refugio um, con dios pues él me qued, me da las fuerzas para hacerlo pues bien este mensaje, nos pide un consejo pues ahorita les pasamos los teléfonos de Valora y donde se pueden comunicar para que Lupita les dé algún taller familiar, alguna consulta es, ahorita lo, se los paso por por el mismo mensaje les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que es el 3122 1190 y el 3647 1883 o también nos pueden mandar un mensajito por whatsapp al número 33 10 19 07 12, estamos al pendiente de todos sus comentarios, también viene otra persona que dice hola soy pati castillo les felicito por su programa a todos y a lupita es muy buen tema muchísimas gracias pati castillo por estarnos escuchando también te mandamos un saludo abrazos y bendiciones Dice, hola, buenas tardes, participo para el obsequio, mi nombre es Gabriela Godínez, excelente tarde. Gabi, muchísimas gracias, ya estás participando por este CD que se llama La Verdadera Autoestima. Si usted quiere eh, participar para ganarse este CD, pues bueno, comuníquese con nosotros. Les repito una vez más, los teléfonos en camino a 3122-1190 y el 3647-1883. Un mensajito por WhatsApp al número 33... 10 19 07 12 y con eso ya están participando para ganarse este disco. Se llama La verdadera autoestima. Pero nos vamos a un corte, no se despegue. Está en su programa Desde el Corazón con Lupita Venegas. Ya estamos de regreso, así de rápido regresamos a esta su estación Radio Mujer 1040 de AM y en este su programa, desde el corazón con Lupita Venegas, que hoy traemos para usted un tema que se llama A ti que te sientes triste y sola. Lupita Venegas trae un CD para usted con muchísimo cariño que se llama La verdadera autoestima. Si usted quiere participar para ganarse este disco, pues bueno, comuníquese con nosotros a los teléfonos en cabina, que es el 3122 1190 y el 3647 1883. También nos puede mandar un mensajito por WhatsApp al número 33 10 19 07 12. Nos puede seguir por Facebook, por Twitter, para estar más en sintonía con esta su estación. Pues bien, continuamos con el tema. Seguimos con Lupita, vamos contigo. Sí, que sí, continuamos hablándonos desde el corazón, seguimos desarrollando el tema del día, invitándolos a conocer todas nuestras actividades y todas estas oportunidades que tenemos de crecer juntos. Gracias a Radio Mujer por esta oportunidad y tú puedes seguirme en mi Facebook, Lupita Venegas Oficial, además de todas estas formas en que Radio Mujer pone al alcance tuyo sus contenidos. Continuamos. A ti que te sientes triste y sola. A ti te estoy hablando con mucho cariño. A ti te estoy invitando a levantarte. Cristo te invita. Joven, a ti te digo, levántate. Leemos en Lucas 7, es muy bonito, el, la palabra de Dios, pero ya habíamos dicho, si no puedes ni siquiera concentrarte ni rezar, repite los dulces nombres de Jesús y de María todo el día. Llora lo que tengas que llorar. Y sabes, ejercítate un poco, levántate, haz ejercicio contra depresión, acción. Camina, levántate, déjate querer, quiérete. Y una cosa que sugieren los expertos y que de verdad es importante es la sonrisa. Sonríe. Claro que no tienes ganas, pero sonríe. Y la, la sonrisa de Duchenne, que es famosa, es esa sonrisa que... Estiras los labios, subes las comisuras labiales, se hacen arruguitas en los ojos, los, las mejillas, se hacen abombaditas. Esta bella sonrisa descubierto por un médico de este apellido, le llamamos la sonrisa de Duchenne, da señales neurológicas al cerebro que también mejoran tus endorfinas y estas sustancias químicas que mejoran tu estado de ánimo en general. Sonríe. Muchos estudios han demostrado que sonreír, incluso cuando estás triste, puede ayudarte a sentirte mejor. Las sonrisas de Duchenne, son las sonrisas que involucran los músculos de los ojos, los que están cerca de la boca, tienen el efecto positivo más sólido en tu estado de ánimo. Así que si te sientes triste, trata de sonreír, incluso si al principio no tienes ganas de hacerlo, pero esto te va a ayudar a sentirte más positivo, más positiva. Las investigaciones han demostrado también lo opuesto. Es probable que las personas que fruncen el ceño cuando están tristes se sientan más tristes que las personas que no fruncen el ceño o las que no pueden hacerlo. ¿Eh? Algunas que se pusieron botox no pueden producir el ceño. Y bueno, y esto ayuda, fíjate, ayuda a una actitud interior, porque está demostrado que no solo el cerebro manda órdenes a los músculos de tu cara, sino que los músculos de tu cara también se comunican con el cerebro. Y si tú sonríes, de alguna forma el cerebro percibe el mensaje, ah, está sonriendo, debe estar feliz. Entonces, genera las sustancias químicas que te mantienen en un buen estado de ánimo. Entonces, tercero, sonríe. Cuarto. Escucha música. Y yo te digo con el corazón escucha música de alabanza. Escucha música de alabanza. Por allí Bono opinaba que no hay que mencionar a Dios y no sé qué opiniones daba ahí, eh, que Dios lo bendiga, pero caramba, qué maravilla las canciones que traen a, a la mesa a Dios y que hablan de María y que hablan de, del amor que le tengo a mi Señor y que hablan de que quiero cambiar. Claro que son una bendición. Toda la música de alabanza es una bendición. Escucha música. Escuchar música, lo prueba la ciencia, puede ayudar a calmarte y a relajarte, es real. Decían que la música calma a las bestias, es real y nos calma a nosotros. La razón por la que elices escuchar música es importante. ¿Cuál, ¿Por qué quieres escuchar música? Porque quieres estar bien, porque quieres salir de tu tristeza, entonces no oigas cualquier música. Manuel Albert me mandaba ayer un, un artículo interesante que luego lo voy a tratar. Eh, de cómo nos dolió mucho el, el que mataran a estos jóvenes que estaban en el concierto en Londres, allá en Inglaterra. Nos dolió mucho, claro que sí, pero bueno, si ya nos centramos bien en qué concierto estaban y el tipo de música que oían, pues ya les estaban matando el alma y de eso nadie se preocupó, ¿no? No nos fijamos en lo que oímos y sí es muy importante. Elige música que te construya, la mente y el corazón. Por eso la música de alabanza para mí es vital. El tipo de música que escuchas influye en ti. ¿Qué dice la ciencia? Escuchar música clásica, hermosa, pero triste, que disfrutas, puede ayudar a las personas a superar su tristeza. O sea, al mismo tiempo que acompañas tu sentimiento, pero tú en ese momento te conectas con lo bello, con el arte, con Dios mismo. ¿no? Es una mala idea usar música para recordar las situaciones tristes. Me estás oyendo inútil y estas canciones muy simpáticas, pero no, no, no nos mandan a la borrachera. Me traicionó, todas son iguales. Y... Bueno, eso no nos sirve. Tienes que saber escoger la música que escuchas. Elegir música que te parece hermosa es la forma más eficaz de aliviar la tristeza. Si a ti te gusta la música clásica, la música instrumental, algunos buenos cantantes, a veces Coldplay, no sé, si te gusta eso vale, pero si quieres escuchar algo novedoso con buenos ritmos, que además te nutra el alma, la mente y que estés haciendo oración al mismo tiempo, Hazte de música de alabanza. Hay muchos cantantes católicos que sacan sus discos con gran ilusión, que le invierten todo el corazón, la vida y los centavos, todo. Y no venden, no venden como venden otros que, que, que gritan sandeces. Qué tristeza, ¿no? Vamos a apoyar a nuestros cantantes católicos que están haciendo música para el alma, música que nutre la alegría. Vamos a escuchar buena música que la ciencia demuestra que, por supuesto, que sí. Y, y un quinto paso que incluso a Santo Tomás de Aquino lo recomendaba: date un buen baño. Date un buen baño, un bañito en latina, con agua calientita. Te va a servir. Toma un baño caliente. Las investigaciones demuestran que el calor físico tiene un efecto reconfortante en nuestra mente y nuestro corazón. Tomar un baño, una ducha caliente. Si no hay, Tina, pues una ducha, ¿verdad? Pero con agüita caliente, te va a ayudar a relajarte y te puede ayudar a calmarte. Y esos sentimientos de tristeza van a bajar. Van a bajar. Quiérete. ¿Sabes? ¿Se vale estar triste? Por supuesto que se vale. Pero no puedes vivir así el resto de tu vida. Cuando estamos decepcionados, dolidos, lastimados, podemos alimentar tanto nuestros pensamientos negativos. Que hagamos estas películas negativas de la mente, te todo va a estar mal, eh, ya nos vemos separados, divorciados, eh, fuera del empleo, lejos de los hijos, ya nos vemos en unas situaciones trágicas. Y eso es nuestra mente. La mayor parte de las cosas que nos preocupan, que nos imaginamos que van a pasar, no pasan. La mayor parte ya está demostrado también. ¿Qué, qué voy a hacer entonces? ¿Sabes? Vivir muy presente. Vivir mi presente y hacer lo que hago. Esta es la experiencia del mindfulness. Voy a estar en lo que hago. Y ahorita voy a disfrutar esta música, este concierto, este paseo con mi perrito, eh, este programa, este amigo, esta chimenea. Ver el fuego, pero concentrarme en el sentido eterno de la vida. ¿Cómo me voy a la eternidad? Este es un paso. La, la vida en la tierra son unos años. ¿Cuántos? No sé, 90, 100, son muchos, ¿no? Pero estos años son simplemente un paso hacia la eternidad. Y el examen final, el examen para entrar al cielo es el examen del amor. Por eso si yo tengo yo un día hoy, lo tengo para amar. Lo tengo para amar. Familia hermosa de Radio Mujer, debemos detenernos por un momento. Quiero conocer un poco más de ti. Recuerda que cada contenido de este programa tiene que ver con lo que tú me pides. Va directo a tu corazón. Desde el corazón, voy con ustedes chicos. Muchas gracias, Lupita. Pues bueno, la señora Lourdes Torres se comunica con nosotros y nos dice que le gustaría participar para el, el CD que estás regalando. Muchísimas gracias, señora Lourdes, ya está participando para este disco. También este, nos mandan saludar, dice, hola, saludos, Lupita, y participo por el, por el disco. Muy buen tema, Rocío Peña. Rocío, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Un saludo también muy grande dice hola buenas tardes participo para el obsequio mi nombre es Gabriela Godínez excelente eh, excelente tarde muchísimas gracias Gabriela ya también estás participando y dice, hola, buenas tardes, soy Claudia desde Colombia. Es un tema muy interesante ya que todos en algún momento de la vida pasamos por momentos tristes. Claudia, muchísimas gracias y muchísimas gracias por estarnos escuchando desde Colombia. Hasta allá llega la señal. Pues bueno, gracias, gracias por comunicarte y tienes toda la razón. También nos dice, ¿tenemos tiempo? Sí. Dice, hola, yo soy una de esas mujeres que me siento muy sola. Viven dos hijos míos en casa, ya casados, y yo vivo al fondo. De mi casa es un cuarto trabajo, pero ni siquiera mi hija me pregunta que si ya llegué ni nada. Estoy separada, tengo 59 años y soy Blanca Estela. Gracias, Lupita. Diario te escucho. Mi hijo mayor murió hace tres años y creo que también esto duele. Pues bien, también te estaremos pasando el teléfono para que estaré, eh, te pongas en contacto con Lupita y puedas tomar algún curso o algún taller que sea recomendable para tu situación. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 3122 1190 y el 3647 1883 para que usted pueda participar y ganarse este disco que Lupita trae para usted, que se llama "Verdadera autoestima" o simplemente algún tema, un comentario, lo que usted guste, estamos a sus órdenes. No se vayan, en un momento más regresamos en este su programa "Desde el corazón" con Lupita Venegas. Seguimos hablando desde el corazón. Desde el corazón. Con Lupita Venegas. Escuchas el 1040, Radio Mujer. Pues ya estamos de regreso y les agradecemos por su permanencia en este programa desde el corazón con Lupita Venegas con el tema A ti que te sientes triste y sola. Pues bien, tenemos un mensajito que es anónimo, dice, hola Lupita, hace poco me enteré que mi pareja manoseaba a mi hija, que no es suya, cuando tenía 10 años y ahora ella tiene 18. Él lo negó y yo estoy por irme de la casa por esta y otras razones. Tenemos una pequeña de dos años y no sé de ahora en adelante cómo actuar para que después vea a la pequeña después de la separación o no quiero que sufra y deseo que crezca llena de amor. Gracias y saludos. Pues muchísimas gracias por estarnos escuchando y también te estaremos pasando el teléfono de Valora para que te puedas comunicar y ahí puedas tomar algún taller o alguna terapia para ti y para tus hijas. Hay otro mensajito que dice, excelente programa. Muy interesante, ya que actualmente se están perdiendo los valores. Saludos a Lupita, quiero participar. Ana Rosalia Durán Vera, pues muchísimas gracias Ana por estarnos. Este, escuchando ya está participando Para ganar este disco que se llama La verdadera autoestima Si usted quiere participar para, para, eh, para ganarse este disco Pues bueno comuníquese con nosotros al teléfono 3122 1190 O al 3647 1883 O también nos puede mandar un mensajito por whatsapp Al número 3310 12 Ya con eso estará participando y para ganarse este disco. Pues bien, ya es nuestro último bloque, ya se nos está yendo el programa y no le quitamos más tiempo a Lupita con este tema que se llama A ti que te sientes triste y sola. Adelante, Lupita. Claro que sí, continuamos hablándonos desde el corazón. Les invito a ustedes, amigos radioescuchas, a que formen parte de este programa. Todas sus llamadas, sus sugerencias de tema, sus eh, testimonios de vida son útiles. Todos son una bendición. Así es que son bienvenidos. Ustedes no pierden su tiempo al llamar. Al contrario, no solo se pueden llevar un buen regalo para la mente y el alma, sino que además nos enriquecen a todos con su experiencia. Nuestro tema del día, para ti, que te sientes triste y te sientes sola. Camina, levántate. Ven a Jesús. Ven a mí si estás cansada y agobiada. Te dice este buen Dios que te ama, que te quiere que nunca te ha abandonado, nunca. El que te lastimó, te lastimó porque le dio la espalda a Dios. No le des tú la espalda también, porque eso no mejora nada. Acércate a nuestro Dios de amor. Tengo unas llamaditas hermosas que tomo en cuenta con todo mi cariño. Imelda, hermosa hermanita, qué bueno, Lupita, ¿cuántas personas desperdiciamos nuestra vida pasando tristes por no poder sanar nuestros nuestros sucesos, nuestro pasado. Ya nada podemos hacer con el pasado, solo perdonarnos. Perdonar. Pero eso solo con la ayuda de Dios podemos. Y es lo que muchas veces no entendemos, cierto y me solamente encontrándonos con nuestro Dios, gracias. Tony me dice, "Lupita, este es nuestro Dios de poder, que también está en tu tribulación." Si Dios tiene el control sobre la tierra, tiene el control sobre todo, sobre tu vida. Dios está cuidando tus emociones, tus sentimientos, tus luchas internas, tus circunstancias. Gracias, Tony, porque nos enriqueces mucho y es muy cierto. María Elena, hola. ¿Cómo le doy aliento a mi mamá que está lejos y sola? Y ayer me dijo que está triste, deprimida. ¿Cómo le ayudo? Ay, María Elena, hermosa. Mira, dale mucho amor. Mándala mensajitos constantemente, dile que la quieres muchísimo, mándale algún regalito que la anime. Yo tengo un CD grabado que te lo recomiendo mucho, se llama Remedios para la Depresión. Vale mucho la pena, Remedios para la Depresión. O cómo caminar de la... ¿Te acuerdas Rebe, cómo se llama el título? El sufrimiento. Del sufrimiento a la paz. ¿Cómo caminar del sufrimiento a la paz? Son dos CDs que te recomiendo, están en librerías católicas. Eh, si no, en mis redes sociales, ahí David te informa cómo hacerte de ellos. David Monroy. Le puedes escribir a punto Él te lo puede hacer llegar. Y en mis redes sociales también hay información. Mándaselos a tu mamita. Dile que la quieres muchísimo, que estás pensando en ella. Recomiéndale que escuche una estación católica en la zona donde ella viva. Puede ser esta a través de internet. Tú recomiéndale. Pero que se llene de Dios y dile que la quieres, lo más importante es apapacharla, repetirle una y otra vez, estoy contigo, mamita, pienso en ti, mira, mandarle alguna eh, foto, alguna cosa bonita, amarla mucho, amarla mucho. Cuando tenemos un ser querido que sufre, que está lejos, pues tenemos que hacerle sentir que no estamos lejos, sino que estamos muy cerca, aunque sea a través de estos eh, medios de comunicación, que bien usados son una bendición. Leti me dice, eh, no es el tema, mi hijo tiene epilepsia y... Eh, le comentan que use la medic como medicina alternativa a la marihuana. ¿Qué opinas? ¿O qué opina la iglesia más bien? Leti, déjame documentarme bien. Sí sé que hay un movimiento, una tendencia muy fuerte a decir que eh, tenga usos eh, terapéuticos esta plantita. Eh, pero déjame documentarme sobre los efectos secundarios. ¿eh? Entonces, eh, yo lo que te recomiendo es documentarte. En internet vas a tener varias páginas que te dicen y por mi parte yo hago la investigación dentro del, del entorno que tú me preguntas con mucho gusto Leti siempre ve viendo también los efectos secundarios porque la verdad es que para la epilepsia hay mucho medicamento ya muy avanzado muy bien desarrollado que ayuda radicalmente entonces creo que que no sería necesaria esa medicina alternativa pero bueno te hago la investigación Leti la hacemos las dos sale y estamos en contacto Dulce me dice Dulce, yo sé lo que es la tristeza. Y también sé que con Cristo se puede salir de ella. Gracias porque como mujer nos entiendes. Sí, Dulce, como mujer, como hermana, como ser humano. Todos los seres humanos tenemos tristeza en algún momento de nuestras vidas. Y todos pues de eso, acuérdate, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. ¿Cómo lo voy a enfrentar es lo importante? ¿eh? No son las circunstancias las que nos dan felicidad es nuestra actitud frente a ellas. Ney, preciosa Ney, me dice, precioso el tema de hoy. Creo que todas en algún momento experimentamos esa sensación de tristeza. Me gustó mucho lo que nos recomiendas de las caminatas. Yo lo hago y tengo la gran bendición de caminar al lado de un río. Wow. De ida voy rezando mi rosario y de regreso escuchando los pajaritos es una terapia maravillosa. Un fuerte abrazo, Dios te bendice. Ney, excelente tu compartir, excelente tu compartir. Lo mejor que podemos hacer, esas caminatas en contacto con la naturaleza, bendiciendo a Dios por el privilegio de un río, de una bella eh, eh, arbolada verde, qué sé yo, bendiciendo. Muy bien, Ney, y qué bueno que además con rosario en mano. Wow, qué bueno. María Mixquetl. Me encanta, esa hermanita, y me dice, "Hola, Lupita." Siempre haces programas que nos llegan. Mil bendiciones. Linda, saludos. Linda, María Missitil, tú eres la hermosa, gracias. Carlos, he vivido muchos años en tristeza y culpa. Pero ahora sigo tras los pasos de Dios. Mis heridas han sanado poco a poco. Y ahí voy, Lupita. ¡Ea! Déjeme aplaudirle a Carlos con todo mi cariño, porque para Carlos ha sido un trabajo muy difícil. Es, es un caminar siempre cuesta arriba. No es fácil, Carlos. Ha sido muy difícil. Pero me gusta que me digas, voy sanando poco a poco. Bien, bien. Te voy a contar, Carlos, cuando yo fui a, a caminar Machu Picchu hacia esta ciudad sagrada en los Incas, Machu Picchu, hicimos una caminata en familia. Nos fuimos mi esposo, mis hijos y yo, eh, con otras personas, muy bonito. Y acampamos en el camino. Fue impresionante. Pero hay un día. Que subes 1.200 metros en un solo día. Y la verdad es que, eh, si no tienes una gran condición física, es muy difícil, porque ya vas a una altura altísima. De a partir de 3.000 metros subíamos, y 1.200 en un solo día fue muy, muy pesado. Eh, mis hijos, pues lo hicieron con una ligereza y facilidad extraordinaria. Eh, mi esposo, con mayor dificultad. Y yo, bueno, para mí fue súper difícil. Eh, pero. Me acuerdo, Carlos, y por eso te lo cuento, que fui poco a poco. O sea, el guía eh, avanzaba conmigo y me dijo, ¿lo vamos a lograr? Y me dijo, poco a poco. Y entonces me dio una clave. Eran 12 por 3, 12 por 3. Me decía, vamos a caminar lentamente 12 minutos sin parar. 12 minutos vamos a subir, va a costar, va a empezar el aire a faltar, sí, pero vamos a caminar 12 sin parar. Tres minutos de absoluto descanso para que el corazón retome su ritmo. Y otros 12 minutos. Y así nos fuimos: 12, 3, 12, 3, 12, 3. Y yo logré algo que pensé que no iba a lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque me decidí a hacerlo. ¿Y por qué nos fuimos? Poco a poco. Hay casos así, Carlos. Yo veo tu caminar cuesta arriba. Y me da tanto gusto porque hoy tu mensaje es muy positivo. Hoy tu mensaje es. Ahí la llevo poco a poco, Lupita. Ahí voy. ¡Ay, qué alegría me da! Pues a seguir, mi Carlitos lindo. 12, 3, 12, 3, igual, uso un rato de lucha, un rato de descanso, se vale. Un rato de lucha, un rato de descanso. Esos ratos de descanso, sentirse triste, llorar un poco, es saludable. Que Dios te bendiga. Vamos a salir de la tristeza a la alegría. Vamos a querernos. Y hoy te compartí un método que la ciencia misma descubre como muy poderoso. Si sí, llegamos al final de esta emisión en la que nos hablamos desde el corazón, me despido de ustedes y este gran equipo Arquiradio y Valora sigue pendiente de ti. Muchísimas gracias, Lupita, y claro que sí, tenemos también algunos este mensajitos que nos manda Ramón Torres. Dice que no es raro descubrir de quien no perdona que tenga un sistema inmune de, eh, deprimido y que siempre le da le duela todo o se enferme por todo a veces tanto dolor rencor o deseo de venganza produce graves enfermedades físicas porque sus pensamientos negativos no dañan a la otra persona le daña a usted no importa lo que haya hecho perdone sane su corazón recu eh, y recupere su salud también la alegría de vivir. Pues tienes toda la razón, Ramón Torres. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Dice, sea un imitador de Cristo. Qué bonita frase. También dice, hola, buenas tardes. Soy Mercedes González. Ánimo a no, um, aunque viva... Bueno, nos pide aquí el teléfono de Valora, también se lo vamos a dar. Mercedes González, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Ya se nos fue el tiempo, nos vamos, pero antes les digo el nombre de la ganadora, es Ana Rosalía Durán Vera. Una vez más, Ana Rosalía Durán Vera. Hasta la próxima.